inauguró la rolita, que es el transporte público de Bogotá, lanzó el programa de las bicicletas, anuncia la licitación para el San Juan de Dios, está enfrentando problemas de seguridad. ¿Qué fue la que la movió a semejante eh, a trabajo en tantos frentes en los últimos días? No, ya mira, aquí trabajamos 24 horas desde el primer día. Lo que pasa es que hemos logrado superar las adversidades. Tuvimos un año y medio de pandemia, de encierro, de una situación muy difícil. Luego tuvimos un año de estallido social, de paro muy tenso. Y también, claro, después de dos años y medio de alcaldía, pues ya se empiezan a ver los frutos. Los proyectos que iniciamos en el 2020, como la rolita, por ejemplo, hoy lo estamos inaugurando en el 2020. El Consejo... Nos aprobó crear la rolita, crear que Bogotá tuviera una operadora de transporte público, que no dependiéramos solamente de operadores privados. Bogotá ha tenido un sistema de transporte un poco a ciegas. No, no sabemos realmente cuánto cuesta, no sabemos si lo que nos cobran es lo justo, no sabemos si realmente nos están prestando el mejor servicio con la tarifa que pagamos. Ahora con la rolita ya vamos a tener luz, vamos a tener información cierta sobre cuánto cuesta verdaderamente el sistema, cómo se puede prestar mejor. Bogotá no quiere tener un sistema ni 100% privado ni 100% público. Quiere tener un sistema mixto donde podamos competir y cooperar entre operadores públicos como la Rolita y, un operador, y operadores privados como los que tenemos. Entonces, después de dos años y medio, tenemos buses eléctricos que compramos en estos dos años. Rolita conducida por mujeres, literalmente conducida por mujeres conductoras, gerenciada por mujeres. Es la primera operadora de transporte público con equidad de género. Con buses 100% públicos, seguros, con cámaras, con wifi, fi eh, conducido por mujeres, para que tengamos mejor transporte público en Bogotá. Hoy también inauguramos no, pero, el sistema de bicis públicas. Entonces, pero, perdón, tienen un problema, señor alcaldesa, y es que eh, la ruleta fue creada en el plan de desarrollo en un artículo que fue demandado por varias razones. El demandante asegura que hay. Eh, que hay Entidades superiores y que no hay un estudio suficiente adecuado para adoptarla. Un juez detuvo la ruleta, pero falta el fallo de segunda instancia del Tribunal de, de Cundinamarca. ¿No corre usted el riesgo, como han denunciado en el Consejo, de que le tumben la ruleta y pierda a la ciudad una cantidad de dinero? La ciudad no va a perder nada. Y yo le, le pido a los operadores privados de transporte que están detrás de esa demanda infundada, que perdieron, gracias a que la perdieron, es que estamos inaugurando la rolita, no que no sean mezquinos con Bogotá, Yamit. Se lo quiero decir a ti y a esos operadores privados que están detrás de defender sus bolsillos y su negocio a expensas de Bogotá. No sean mezquinos con Bogotá. Bogotá les ha dado la confianza, les ha permitido hacer empresa, generar empleo. No traten de impedir que Bogotá progrese, que Bogotá tenga, así como tiene operadores privados, tenga uno público. ¿A qué es a lo que le temen los demandantes y los operadores privados que están demandando, además de cuidar su bolsillo? ¿A que nos están esquilmando y nos vamos a dar cuenta? ¿A que cuando sepamos cuánto cuesta operar el servicio, nos vamos a dar cuenta si tienen o no ganancias exorbitantes? ¿Si nos han estado esquilmando el bolsillo? Entonces yo llamo aquí a lealtad con Bogotá. Bogotá va a seguir teniendo operadores privados, pero además de eso va a tener un operador público. Ah, entonces, así como, te lo digo con pero toda pero claridad, Yamir, así pero como pero los pero pero constructores pero no tumbaron el POT, los operadores privados no van a tumbar la rueda. Entonces, ¿usted piensa que el juez que aceptó la demanda y detuvo eh, la, la, la iniciación de la de la, de la, de la rueda, ¿Estáis representando a los transportadores privados? Este no es un problema del juez. Yo estoy hablándole a los que pusieron la demanda. Es una demanda infundada. Y es una, tan infundada que nos dieron la razón. Ah, nos no, dieron la razón. No nos dieron es. la razón y el juez dijo: Eso es infundado, eso que están diciendo. No, pero el juez no dijo eso. Y ¿no? por supuesto, sí, claro que sí. Gracias a eso podemos operar porque nos habían puesto una medida cautelar que frenó la rolita. Sí, y un juez dijo: Eso es infundado. Levanto esa medida cautelar, la rolita puede operar. Y el tribunal tomará una decisión de fondo. Pero yo quiero decir ah, que lo que, que falta está aquí. Es la decisión de fondo del tribunal. Correcto, lo que falta aquí es la decisión de fondo. Y yo tengo plena confianza que así como ganamos en primera instancia, vamos a ganar en segunda instancia. Pero te lo digo con toda claridad: los que creen que saboteando a Bogotá, defendiendo solo sus ganancias y sus bolsillos, los constructores que creían eso y pararon en el post, lo único que hicieron fue pegarse un tiro al pie, parar durante seis meses el desarrollo de su propio negocio y la generación de empleo. Afortunadamente ganamos y recapacitaron. Lo mismo le digo a los operadores privados que están detrás de esa demanda infundada. No sean mezquinos con Bogotá. Bogotá les ha dado empresa y trabajo. Dejen que Bogotá progrese. Que así como hay operadores privados, también tengamos un operador público para saber de verdad cuánto cuesta el servicio, cómo podemos mejorar la calidad, que es lo que nos pide la gente. El 40% de la gente que usa transporte público se queja de la mala calidad del servicio de esos operadores privados, pero, y nos pide que lo mejoremos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Pero a ver, alcalde alcaldesa, con todo respeto. Desde hace mucho tiempo, usted ha insistido, y, y la ciudad, y el país en general, están enterados y el transporte no da utilidad. Transmilenio está en quiebra. Transmilenio está subsidiado. Y también es una entidad, es un sistema de transporte privado, subsidiado. En ninguna capital importante del mundo el transporte público da utilidad. Usted dice que nos están esquilmando. ¿El transporte público en Bogotá privado es un buen negocio? Los operadores privados ganan por ese negocio y eso no está mal. Como cualquier empresario privado, por supuesto que tiene que tener un margen de ganancia. Pero no, son el, el, también, no son hermanitas de la también, caridad. ¿De quién es? Transmilenio es público, es un ente gestor Mixta. público. No, es 100% público. No pública. hay capital privado ahí. No, Transmilenio es 100% pública. La empresa organiza el sistema, pero la operación del sistema. Es privada. Sí. Y no está mal que gane. Todos los empresarios no es eso, privados ganan. Eso, eso. Ganan. Los buses, los que contratan a los operadores, los que manejan el recaudo, todos esos son privados. Y ganan. Y no está mal que ganen. Los empresarios son empresarios. Tienen que tener una utilidad. Entonces, explíqueme esto. ¿Por qué el transporte privado sí da utilidades y el público no? No. Sí. Es que ahí estás equivocado. No. Primero, porque solo hay transporte público. Pero, 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 Segundo, el, porque. el es el... público sí. y da pérdida. No es que de pérdida o no, es que necesita ser subsidiado como todo el transporte eso, público del mundo. ¿Cuánto es el de Más de 2 billones de pesos. Imagínese. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso no, no excuses a los operadores privados. Los operadores privados están ganando plata con la plata que subsidia Bogotá con sus impuestos. Ah, Nosotros subsidiamos con nuestros impuestos, los ciudadanos pagan una tarifa y los operadores privados ganan. Ah, y ganan plata por operar el como transporte Como consecuencia privado. del subsidio que paga la ciudad. Correcto, eso ah. lo paga. ¿Quién paga la utilidad de los operadores? Dicho los impuestos de, otro, de los bogotanos. de otra manera, si los, si los operadores privados no tuvieran el subsidio que tiene hoy de Bogotá la tarifa sería multiplicadamente más. Claro, es que lo que subsidiamos es a los usuarios. Sí. Los usuarios sí. que no podrían pagar la tarifa plena, la subsidiamos para que usen ese servicio pagándoles, público que es esencial. A los privados. Correcto, pero les pagamos, justamente queremos saber si les estamos pagando lo justo. ¿Cuánto vale? Y, y yo ¿Cuánto te lo va? digo con toda ¿Cuánto claridad. Vale el subsidio? No, pues dos billones de pesos. Eso vale el subsidio pero al transporte público. Claro, que es el transporte público de la ciudad. Por eso, pero, pero, pero. Espera. Eso no es plata que entre los transportadores privados. Claro que sí. El, 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 claro, que sí. Transmilenio, claro que sí, porque esa plata es para subsidiar la operación. No me acaba de decir que era público. No te, no te confundas con eso, Yami. Te lo voy a explicar por tercera vez. Transmilenio es una empresa pública, por supuesto, okay. que contrata operadores Operamos que operan por, el sistema. Operada por Como la operación cuesta más que la tarifa, ¿quién paga la diferencia? Los bogotanos con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que no estamos pagando un subsidio injustificado al operador, que estamos pagando lo justo, que estamos pagando lo que realmente cuesta el bus, lo que realmente cuesta el conductor, lo que realmente cuesta la operación, y no que estamos pagando por una intermediación que presta mal servicio, pero que gana una utilidad. Pero, y resulta que hoy no sabemos eso, Yamid, porque no sabemos cuáles son los costos reales de operar el servicio, porque entonces es un operador público. Gracias a la rolita que es un operador público, ellos compiten. Ellos contratan conductores. Nosotros también contratamos mujeres conductores. Ellos compran buses. Nosotros también compramos buses 100% eléctricos. Ellos contratan administradores y gerentes. Nosotros también contratamos a una gerente maravillosa, mujer, con 20 años de experiencia. Pero Entonces, mi, mi confusión tiene este origen. Cuando se iba a crear Transmilenio, uh -huh. los transportadores privados se declararon casi en paro. Protestando, revelándose contra la creación del Transmilenio. Eso lo recuerdo muy bien. Así es, así muy bien. Lo cual demuestra, señor alcaldesa, que que tenían un negocio que no querían soltar a expensas de los bogotanos, con una guerra del centavo, prestando un mal servicio. Y finalmente, ¿cómo se pudo crear Transmilenio? Yo estaba trabajando sí, sí. en esa época en Bogotá también. Sí, sí. ¿Y cómo se pudo crear Transmilenio? Dándoles, personas. Dándoles a ellos la operación. El, pero mire, por eso es que yo pensaba que Transmilenio era, era empresa mixta. Exacto. Porque cómo fue, que se sucedió, superó, ¿cómo fue que se superó la revolución, la, la, revuelta, Hace o 30 la, años o la revuelta o la, o o o paro, o la, la oposición la contra Transmilenio? Dándoles a los privados la operación, la operación de Transmilenio. Entonces, Por eso yo pensé que Transmilenio era... Eso, de ahí viene la confusión. Entonces, Transmilenio, que es el ente gestor, la empresa que organiza el sistema y es público. ¿Cuánto Fumil? le pagan a... Me han dicho, el subsidio que le pagan hoy a Transmilenio es para los privados. Pues al final es para la operación. Digamos. Sí, pero digo, para... Claro, y esa operación es privada. Entonces sí, al final es para los privados. Por eso queremos saber, Yamil. ¿Cuánto, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos 2 millones, 2, millones claro, eso es un platal, es un platal que le está quitando inversión social a la educación, que le está quitando inversión social a la salud, entonces ¿qué queremos los bogotanos? Yo, yo tengo que hacer lo que los bogotanos me piden, me piden que mejoremos el servicio porque el 40% de los usuarios creen que el servicio es malo, es, es inseguro, es injusto, eh, no, no es de buena calidad y además nos piden asegúrese alcaldesa que ese subsidio que estamos dando para la operación privada del sistema realmente es lo que cuesta que no se nos nos esté quedando el operador privado es con ganancias para su bolsillo en vez de prestarnos una mejor calidad del servicio. Entonces, para eso es que creamos la rolita. La rolita es para que sepamos cómo prestar el servicio, cuánto cuesta de verdad y estemos seguros que estamos pagando los mismos costos y no una utilidad exagerada de nadie. De manera que eso es bueno para todos y yo de verdad te lo digo, no son todos los operadores privados los que están detrás de parar la rolita con esa demanda injustificada. Mira, Son algunos, pero esos algunos yo sí les hago un llamado. Y es a que no sean mezquinos con Bogotá. Es Bogotá bien. ha confiado en ellos, les ha permitido crear empresas, les ha permitido generar empleo. No sean mezquinos con Bogotá, no saboteen el desarrollo de Bogotá. La rolita es el primer paso para hacer en Bogotá, para hacer que Bogotá tenga un transporte público íntegro. Que Bogotá tenga un transporte mixto, justo y de buena calidad. Y llámalo usted justo. Justo es que lo que pagamos en subsidio a la operación sea estrictamente lo necesario y no que se estén quedando privados con ganancias en su bolsillo. ¿Lo que supone to to la total rebaja del subsidio que le pagan hoy a los privados? Pues sería buenísimo, total no, pero sería buenísimo. En todo el mundo, como tú le decías ahorita, se subsidia el transporte público, es un servicio esencial que cuesta mucho operar, que co cuesta comprar trenes, buses, cables, etc. Tiene costos muy altos, entonces por eso se subsidia. ¿Qué queremos saber? que estamos pagando el subsidio justo y que el subsidio que pagamos está yendo a tener una buena calidad del servicio, a tener mejores frecuencias, buses más seguros, rutas más frecuentes, rutas que llegan hasta los barrios más populares, entonces, mira, personal mejor remunerado. Entonces, calidad. defíname, señor alcalde, ¿cuál va a ser el futuro del transporte público en Bogotá con, las, con la hoja de ruta que usted ha trazado? Ah, el futuro es maravilloso. El futuro, y el pre el futuro ya empezó, Yamiche. El futuro es que vamos a dejar de tener un transporte público que depende solo de buses, de buses contaminantes, que era lo que tenía Transmilenio. Ahora tenemos buses eléctricos. Tenemos hoy la mayor flota de buses eléctricos de cualquier ciudad fuera de China. La tiene Bogotá, Colombia, gracias a los impuestos de los bogotanos. El presente y el futuro. Es que ya no vamos a depender solo de buses, además vamos a tener metro. La primera línea está en el 2028, la segunda en el 32. Ya tenemos un cable, hoy inauguramos el sistema de bicicletas públicas y compartidas de Bogotá. El presente y el futuro es que vamos a tener un sistema de transporte que le da empleo no solamente a hombres, el 90% de los empleados en el transporte público de Bogotá son hombres. Ahora también vamos a tener transporte y empleo para mujeres. El presente y el futuro es que vamos a tener unas estaciones y buses más seguros que tienen cámaras, tienen wifi, tienen un comando de policía exclusivo para Transmilenio, porque es una ciudad dentro de la ciudad. Dos, dos millones y medio de personas se mueven por el transporte público. De manera que el, el presente y el futuro es que no solamente vamos a depender de operadores privados, ahora vamos a tener un sistema mixto. Hay operadores privados y hay un operador público que se llama La Rolita. Pero no se trata ni más faltaba, creo yo de quebrar a los transportadores privados. No, a nadie le sirve quebrar a nadie. Lo que queremos es que les paguemos estrictamente lo justo por el mejor servicio pero, posible. Pero no para quebrarlos. No, por supuesto, ahora, ni a ellos ni a la ruleta. Usted mencionó el metro, es que eh, el metro será una solución parcial, pero cuando llegue el metro, que todavía falta muchos años. Sí, sí, sí. <laughs> sí. Eh, el, el, el transporte público sí, sí, no, yo, Bogotá necesita mucho más transporte, mucho más buses. Fuera del metro, es que el metro Al basta. contrario, necesita más metro en vez de buses. El sí. gran error de Bogotá, el gran costo que hemos pagado en Bogotá es pretender, como lo trató de imponer un exalcalde, que una ciudad de 8 millones de personas se mueva solamente en buses y carros. Sí, Eso pero, es insostenible. Pero, pero metro, lo que pasa en las ciudades que nos gustan, porque tienen un buen sistema de transporte público, Ciudad de México, Nueva York, sí, Madrid, pero, París, sí. ¿qué tienen? Basan su sistema de transporte público no en buses, lo basan en metros, claro. en metros robustos que son sí, capaces claro. de cargar 70, pero, mil pasajeros pero, pero al día. En decenas de líneas, no, no vamos a tener una línea al comienzo. Y, al, y después en el 2032 y, vamos a tener la segunda y en el 2036 vamos a tener la tercera. En 20 años, alcaldesa En 15 vamos a tener bueno, tres líneas de metro. Mientras tanto vamos a tener que seguir lidiando el transporte público. Más. Es correcto, por eso necesitamos pagar lo justo, que el subsidio no se vaya a los bolsillos de unos privados, sino a la calidad del servicio de los usuarios. Para eso tenemos un operador público, para eso tenemos flota eléctrica, para que el aire sea limpio, para que la calidad del sistema sea mejor, para eso tenemos comando de policía en Transmilenio, para eso tenemos cámaras, para que el sistema también sea seguro. Tenemos que cuidar y mejorar Transmilenio, porque como tú bien dices, es lo único que vamos a tener, eso más cable, más buses, es lo único que tiene Bogotá y Bicis, hasta el 2028 que entre en la primera línea hasta el 2026 que entre el tren de cercanías de Occidente. Entonces, tenemos que cuidar lo que tenemos y mejorarlo mientras vamos construyendo el sistema multimodal basado en Meteo. Entonces, una manera de aliviar el déficit brasileño es la tarifa. Anualmente la tarifa sube. ¿Cuánto va a subir ahora en diciembre? La tarifa siempre sube la inflación, básicamente. Inflación. Vamos a ver, la tarifa siempre sube la inflación y el resto se subsidia. Eh, porque si no, digamos, queremos que la gente pueda usar transmilenio, entonces queremos que el servicio sea subsidiado, pero sea bueno, pero sea justo, pero sea limpio, pero sea seguro. Eso es lo que estamos tratando de hacer justamente con la rolita, con las bicis públicas, con el metro, con las ciclorutas, que no dependamos de un solo modo de transporte, sino que tengamos muchos modos de transporte seguros, justos y limpios. Los transportadores públicos deben recibir eh, los anuncios que usted hace. Como una amenaza, o qué deben esperar de, de su gestión? Los Todo operadores lo contrario, privados, privados, los, tras, claro. los operadores privados. Sí. Todo lo contrario, yo me he reunido con ellos varias veces. Eh, ¿Y qué les he dicho? No veo por qué es una amenaza. Ustedes dicen que nos están cobrando lo justo. Entonces, ¿por qué se sienten amenazados de que ahora vamos a saber exactamente cuáles son sus costos? ¿El que nada debe, nada teme? Si no nos están tumbando, ¿cuál es el problema de poner las cuentas claras sobre la mesa? No veo cuál es la amenaza. Ah! Ahora, el que crea que nos está tumbando y no nos está cobrando lo justo, lo que temo es que nos vamos a dar cuenta. Pero Bogotá necesita saber con certeza cuánto cuesta para que el subsidio se vaya a la calidad del servicio del usuario, de las mujeres, los jóvenes, las familias, la clase media. Y, y frente al cumpliendo. reclamo ustedes hace, cuando se han reunido con ellos, ¿ellos qué responden? No, ellos dicen que es que no pueden prestar un mejor servicio porque es que eso es lo máximo que les da con lo que les pagamos. Vamos a ver si es cierto. Ahora nosotros vamos a recibir la misma tarifa en la rolita y vamos a ver si nosotros con esa misma tarifa igualita somos capaces de prestar un mejor servicio. Mejor dicho, alcaldesa, la, la rolita es un reto a las empresas privadas. La rolita es una necesidad para Bogotá. Sí, pero es un reto. La rolita es la manera en la que vamos a saber de verdad cuánto cuesta prestar un buen servicio de transporte público. De manera que sepamos que sea la rolita que es pública o sea un privado, le estamos pagando lo mismo pero, por el mejor pero, servicio. Pero a ver, con todo respeto, ¿no le parece una improvisación lanzar semejante plan con de la rolita sin saber previamente cuánto va a significar? Usted dice, es que vamos a ver, ¿cómo así que no, vamos a... Yo sí a ver? sé, yo sí sé, vamos a ver si nos están diciendo la verdad, a eso me refiero. Yo, sabe, yo sé exactamente cuánto cuesta, sé cuál es la tarifa, sé no. cuánto valen los buses, sé cuánto vale la conductora, de, cual, sé cuánto ahora con la rolita no, no, sé cuánto, no. cuánto vale la operación. Lo cual significa que sí va a ser un buen negocio. Tiene que ser un buen servicio. Es que y los servicios negocio. públicos no, Yamir, no, no, porque bueno. los servicios públicos esenciales como el agua, como la salud, como la educación y como el transporte no son para negociantes. No es para que la gente se enriquezca a costillas de los ciudadanos. No. Es simplemente para que presten un servicio, cubran sus costos, una mínima utilidad y ya. Que... De eso se trata. Por eso es que votaron los bogotanos en el 2019 y por si les quedaba duda volvieron a votar en el 2022 porque no queremos que nos esquilmen. Queremos justicia social, queremos empresarios rentables pero justos pero usted, y que prestan el mejor servicio. Usted ha utilizado varias veces en esta entrevista la palabra esquilmen. El transporte privado nos está esquilmando. Por lo menos nos está esquilmando en calidad del servicio. Eso piensan el 40% de los usuarios y lo piensan con razón. Recaudan, se ganan un montón recaudando la plata, pues que pagamos en los tiquetes. Recaudan la plata y no hacen nada para prevenir los colados la, ni la, para mejorar la, la, el la servicio. La rulita en consecuencia, perdón, la rulita en consecuencia no es una solución para tarifas, sino para servicios. Exactamente. Es para que sepamos que estamos pagando el costo exacto. Para tener el mejor Muy servicio bien. posible. Exacto. Ahora, mire, una de las críticas grandes que la población le hace al servicio al público, al servicio de transporte en Bogotá, es la seguridad. Si ahora las conductoras van a ser mujeres y no machos, machos. con oh, 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 cómo te vas a referir a las mujeres y okay. la comparación es, que vas a hacer? Es lo que quiero decir. Mucho cuidado. Es lo que quiero decirte usted. Si va a ser mujeres. No será también una. Eh, no quiero. No te quiero. vas a meter en camisa once varas, Yamit. Te, te voy a proteger de un error. No, pero digo. Grande. No va a ser una especie como de invitar. Va a ser mejor. En seguridad. Va a ser mejor. En seguridad. En seguridad, en calidad, en seguridad vial. Está cómo? comprobado, Yamit, no solamente el transporte público de Bogotá, sino en general, que las mujeres. Somos mejores conductoras en el sentido de que somos más prudentes para conducir, cumplimos las normas de velocidad. No estamos tratando de mostrar quién es mejor y más poderoso y quién se siente más speedy González. No. Sabemos que llevamos a los hijos y a hijas de otras mujeres que quieren llegar sanos a casa. Las mujeres son más prudentes para conducir. Las mujeres son más eficientes en todo en la vida, haciendo más con menos. En todo. Sabemos hacer más tareas al mismo tiempo. Sí, pero ¿y cómo evitan? Las armas blancas que primero se usan para eso, Transmilenio, para eh, toda la rolita, asaltar. Toda la rolita tiene cámaras. Es, es, tiene cámaras con buses nuevos, eléctricos, tiene cámaras conectadas con la policía. Todo Transmilenio, público y privado, por operadores públicos o privados, tiene. Esa era una cosa que Transmilenio no tenía y nos hacía mucha falta, ya Es que Transmilenio son dos o dos millones y medio de personas moviéndose. Es como una Medellín moviéndose por Bogotá. Y no tenía un comando de policía propio. Empezamos con 150 policías, luego pasamos a 300, ya vamos en 700 y el año entrante vamos a poder tener 1.000. Entonces tenemos más cámaras, tenemos más policía, tenemos más gestores para que estén pendientes de los temas de seguridad y también de calidad del servicio. De manera que todo el transporte debe mejorar, pero sin duda las mujeres somos mucho más prudentes, somos mejores eh, para cuidar a la gente, para prestar un servicio cálido y además cumplimos mejor las normas de tránsito. Y por eso tenemos menos accidentalidad. Está perfectamente comprobado. Dos de cada tres accidentes lo causan los hombres, y en particular hombres jóvenes. Eso está plenamente comprobado en el mundo. Eso no pasa solo en Bogotá, Colombia. De manera que, al contrario, vamos a mejorar el servicio, vamos a tener, y nos enorgullece mucho, tanto las bicicletas públicas de Bogotá como la rolita operador de transporte público. Es el sistema más moderno, más limpio, porque es 100% eléctrico, y con más equidad de género y social de Bogotá. Si a un ciudadano le preguntan cuáles un, un extranjero viene y pregunta me pregunta a mí, cuáles son los problemas de Bogotá hoy, no, usted como siente como ciudadano, yo diría, uno, el transporte. El transporte, los trancones, los frentes de trabajo que hay están dificultando mucho el transporte. Uno, transporte. Dos, la seguridad. Y tres, el hambre. En problema de transporte usted acaba de señalar cuál es la solución y la está emprendiendo. Uh -huh. ¿Cuál es la solución para el problema de seguridad de Bogotá? Ah, perdón, le mencioné los tres problemas que yo diría, sí. que son transporte, seguridad y hambre. Uh -huh. ¿Usted ve otro? Le falta uno. En general la gente dice primero seguridad, okay. luego movilidad, ¿sí? Sí. luego empleo. Ah, empleo. Sí. Okay. Y luego educación. Y educación. Sí, hambre suele salir de Eso eh, Entonces vamos a transporte y ya está. Sí. Seguridad. Entonces empecemos por la seguridad. La mejor seguridad es que no haya desempleo ni hambre. ¿Es que qué? No haya desempleo ni hambre. Sí. En una ciudad que nos pasó a todo el mundo, a las ciudades grandes en todo Colombia, en todo el mundo, y es que después de la pandemia se nos triplicó el desempleo. Pasamos de 10 a 30 por ciento de desempleo y se nos triplicó la pobreza. Así no es viable ninguna democracia. Así no hay seguridad en ninguna ciudad. Entonces, lo primero que hemos hecho es, hoy, después de año y medio de la pandemia, Bogotá pasó de 30% de desempleo a 11% de desempleo. Es la ciudad de Colombia que más cantidad de empleos ha recuperado. Aquí te lo leo. Entonces, tasa de desempleo. Bogotá disminuyó la tasa de desempleo 4.6 puntos porcentuales comparados con el mismo trimestre okay, del 2021. Ya, ya, ya. Veníamos del 30, hace un año era el 15.8, hoy es 11.2. Okay. ¿Vale? Entonces, Entonces más empleo, no, menos pero, pobreza, renta básica para que no haya hambre. No, pero estamos hablando de seguridad. De seguridad. No, es que la, lo primero para que haya seguridad es que haya más empleo y menos pobreza. Sí, el segundo. se está creando. El empleo. Entonces, bien, en y ese anda. aspecto vamos bien. No, okay. Lo segundo que necesitamos en materia de seguridad es tener más pie de fuerza de la policía. Bogotá debería tener, por su tamaño, para tener... La, la misma nivel de seguridad que puede tener Nueva York o Buenos Aires, deberíamos tener 23 mil policías, pero solo tenemos 17 mil. Entonces hay que mejorar la calidad del servicio de policía. Yo defiendo mucho a nuestra Policía Metropolitana de Bogotá porque me consta que hacen un trabajo profesional, valiente, ¿Y ¿Cuántos, cuántos debería tener? 23 mil. Nos hacen falta 5 mil para tener el poder. ¿De dónde sale esa cifra? Porque hay un estándar internacional. ¿sí? Por cada. Eh, 100.000 habitantes, ¿cuántos policías deberíamos tener? Por lo menos 300. No alcanzamos a tener ese hoy, estándar. Hoy, tenemos, ¿Sí? hoy tenemos. menos, cerca de 250 más o menos. Okay. Entonces, todavía nos falta tener más y mejor policía. Eso es lo segundo. ¿Qué estamos haciendo para eso? Ya trajimos 1.500 policías nuevos en los dos primeros años. ¿Trajimos de dónde? Del Gobierno Nacional. Con no, tus no. impuestos y los nuestros, pagamos la formación de policías. Le decimos a la Escuela de Cadetes General Santander, Bogotá le va a pagar la formación de 1.500 policías, pero Bogotá quiere los mejores policías, que los entrega bien, que tengan capacitación profesional, que tengan buena motivación en formación ciudadana, en cultura ciudadana, en derechos humanos. Bogotá paga con sus impuestos la formación de 1.500 policías, ya los entregaron. Este año nos entregan 1.500 más y a finales del año entrante llegarán 1.500 más. Aún así, a quien me siga en la alcaldía le toca seguir mejorando el pie de fuerza de la policía. Eso es lo segundo. Y lo tercero que necesitamos, y a mí yo lo digo con el mayor respeto y afecto, pero también con, con toda firmeza, necesitamos que haya justicia y que no haya impunidad. Y eso, pues, depende de la rama judicial del Gobierno Nacional. Aquí, al 88% de los ladrones y atracadores que capturan nuestra policía arriesgando su vida, un juez termina dejándolos libres. En parte, los jueces dicen que es porque la ley permite dejarlos libres. Pero se viven echando la culpa entre la ley, los jueces y los fiscales. Lo cierto es que hay un enorme nivel de impunidad. Así que, para mejorar la seguridad de Bogotá, vamos bien en, en mejorar el empleo, vamos bien en reducir pobreza, vamos bien en mejorar educación para jóvenes y para mujeres. Vamos mejorando en el pie de fuerza de policía que tenemos, pero hay, todavía la justicia y la. Hay, hay una deuda grande en Bogotá y en todo Colombia para que no haya impunidad. Es culpado. que, a propósito de eso, a eso, contra lo que usted dice. Y repito la palabra contra lo que usted dice: en el ministro de Justicia en, en la cumbre de la Corte Constitucional en Villa de Leiva, anunció la presentación de un proyecto para descriminalizar eh, la protesta social, por una parte. Y por otra parte, él insiste en eh, que no se procese a quienes cometen algún tipo de infracción que no sea penal. Pero no, no es con, contra lo que yo estaba diciendo. Yo he conversado con el ministro de Justicia. ¿Estás de acuerdo? El ministro de Justicia está de acuerdo en que tengamos más policía, en que hay mucha no, no, impunidad sí, no, y en que tengamos mejor... ¿Estás organización. de acuerdo en la descriminalización? Yo sí, yo estoy de acuerdo en que a alguien que protesta en una protesta social no lo procesen por terrorismo y concierto para ellos. Ah, Eso es como se procesaba a, a los carteles del narcotráfico o a las FARC. O sea, no pueden igualar ciudad, a un guerrillero asesino a las FARC la ciudad, con alguien que está en una protesta con social. Con no procesarlos, es más preciso que eso. No, no, es, no es descriminalizarlos. La, no. Los podrían procesar penalmente sí, por vandalismo, sí, por daño en bien público, sí. pero no por terrorismo. Ah, ok. Lo, eso es lo que está procesa, eh, proponiendo sí. el ministro, yo estoy de acuerdo. Y de eso no hay ninguna contradicción. Entonces, ¿qué hacer en seguridad para que no asalten restaurantes? Sin duda, generar más empleo, reducir más pobreza, generar más oportunidades, tener más policía, tenerla mejor conectada con las cámaras. Y que cuando nuestro policía valientemente captura al que entra a atracar a una persona en un restaurante o al que le roba el celular a una señora, en Transmilenio, cuando se le llevemos al juez, el juez de caridad lo sanciona no, y no nos que, lo deje libre. Sí, no, pero ahora cualquiera entiende que en Bogotá hay 10 millones de restaurantes, no, no puede poner un policía en cada restaurante. ¿Cuál es la solución para evitar esos tratos? Estas cinco cosas que te estoy diciendo. Estas cinco cosas que te estoy diciendo. Hay que hacer las cinco cosas. Hay que hacer desarrollo económico. Hay que reducir la pobreza. Hay que tener más policía. Hay que apoyarse con tecnología. Hay que apoyar a la policía, vincularse a los frentes de seguridad, a las redes de cuidado. Y también la justicia. Yo te lo digo con toda, con toda franqueza. En todos esos temas tenemos mucho por mejorar desde la alcaldía, desde la policía. Y estamos haciendo un esfuerzo grande. ¿Qué faltaban policías? Ahora tenemos 3.000 más. Eh, el año entrante vamos a tener 4.500. ¿Qué había desempleo? Lo bajamos del 30 al 11. ¿Qué había pobreza? La bajamos del 13 al 8. ¿sí? ¿Dónde no hemos logrado mejorar? Te lo digo con franqueza. Y yo he hecho cumbres con la Fiscalía, cumbres con los jueces. Pero eso no depende de mí. Yo solo soy alcaldesa. La rama judicial es independiente. Incluso es independiente del gobierno nacional. Entonces necesitamos que la ley de Colombia y los jueces de Colombia... Entiendan que un hurto de menor cuantía, que es lo que excarcelan sin compasión. Un hurto de menor cuantía, Yamid, es un hurto de menos de 4 millones de pesos. De, 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 menos de 4 millones de pesos, Yamid, es lo que se gana cualquier colombiano. Por ahí el 1% se ganará más de 4 millones de mira, pesos. Dijo, Entonces resulta que hoy los jueces, Yamid, dicen, "Ah, es una bicicleta. Ah, eso es de menor cuantía, excarcelación automática. Ah, era un celular. Ah, eso es un menor cuantía, excarcelación automática. Eso es impunidad rampante. Y esa impunidad genera incentivos a la mayor criminalidad. Pero, pero es que usted me dijo que no, que no estaba contradiciendo al ministro, pero de sí dijo que, había que, que, no, que no hay que hacer procesos contra un raponero. No, no dijo eso. Dijo, por ejemplo, que algunos deli algunos, algunas conductas que hoy se consideran delito. ¿Cómo? Te digo una que nos ¿Cómo? duele mucho a las ¿Cómo? mujeres, ¿Cómo que? como por ejemplo que un padre que, que se separa de su familia, que no le, le pague alimentos. Oye, eso es un delito. A ese señor lo pueden llevar a la cárcel. Entonces el ministro dice, que ser, ¿será razonable que un hombre que no paga los alimentos de sus hijos, que sin duda es un miserable, lo metamos a la cárcel? ¿No será mejor que más bien le pongamos una sanción? Le pongamos una sanción pecunaria, le pongamos un antecedente, pero que mejor pueda trabajar para pagar los alimentos? Es un debate profundo, ¿no? No es tan fácil de, de dar, pero digamos que a mí me parece razonable. El ministro no está diciendo que dejemos a los raponeros en la calle. Al contrario, yo hablé con él y le dije, oiga, venga, ministro. Usted me preocupó y se lo dije. Le dije, ministro, venga, explíqueme bien. Porque es que su primera aclaración que yo le leí en los medios era que no hiciéramos más cárceles. Bien. Ministro, entonces, ¿a dónde vamos a llevar a los delincuentes? Necesitamos que los delincuentes vayan ah, a la cárcel. Hemos hablado con él. Claro, dos veces me Pero Entonces, parte. ministra, es que mira, a mí me sorprendió que Al usted dijo, usted <laughs> dijo, no, usted dijo... Hace unos días, refiriéndose la, a la inseguridad de Bogotá, que todo había que mirarlo desde el punto de vista de que no podían soltar su incluso una cifra, 21. Es que salen 21 delincuentes de la cárcel. 29.000 salieron ah. de las cárceles. Entonces, mira, nos pasaron dos cosas y yo las hablé con el ministro, te lo dije a ti el otro día también. No, pero lo oí en otra parte. Entonces. Resulta que tuvimos pandemia, es cierto. Y entonces, eh, para controlar la pandemia queríamos reducir el hacinamiento o el contacto. ¿sí? sí. Pero resulta que con esa excusa el gobierno anterior liberó a 29 mil criminales de la cárcel. el las gobierno cárceles? anterior? Sí. Hmm. 29 mil criminales. Sí. ¿A qué crees que volvieron? Pues a robar y a atracar, Pero muchos criminales. de ellos. Sin haber cumplido su pena, por cuenta de la pandemia, lo sacaron de la cárcel. ¿Ya? Digamos, eso nos cuesta en seguridad que es más gente en la calle eh, que, perdón, que están eh, en, el raponero el, el que le corta el que le quita la, la cartera a las muchachas dijeron eh, sí sí muy criminal es, y todo son, no ha cumplido son, la pena y todo son, pero como hay pandemia no, téngalos. Son criminales claro los que, los que le quitan sí, obvio que es un y criminal los quitan el celular, son es criminales? un criminal por supuesto y es un criminal que tiene que pagar una pena claro que sí es que robar en este país es un delito no puede ser considerado un deporte esa es la discusión que tenemos con los jueces entonces el gobierno anterior saca 29 mil terminales de las cárceles y el ministro que llega dice que no va a hacer más cárceles. entonces yo dije no espera un momentico pues ¿El porque entonces, claro. es como el actual entonces yo fui y lo busqué le dije, venga ministro usted y yo somos externadistas somos amigos explíqueme qué es lo que está proponiendo en detalle entonces me dijo yo creo que me malinterpretaron un poquito te quiero explicar qué es lo que yo creo que hay que hacer yo creo y el presidente Petro cree que no, si seguimos mezclando en una misma cárcel hacinados a ladrones y raponesos, con narcotraficantes y sicarios, lo que te pasa es que estos grandes criminales que profesionalizan a los otros, no los resocializan, sino que los profesionalizan. Y entonces las cárceles se vuelven es un centro de reproducción del crimen, no de resocialización. Y yo dije, bueno, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que el raponero no vaya a la cárcel, ministro. Eso es un delito. A la señora a la que abusan sexualmente, a la señora a la que le hacen acoso en un bus de Transmilenio, al niño al que manosean, el desgraciado que hace eso tiene que pagar en cárcel, punto. No me vengan a decir que ahora no vamos a hacer cárcel, entonces ¿dónde lo vamos a llevar? Entonces él lo que me dice es, separémonos. Entonces yo le dije, ah, bueno, bien, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo lo propuse desde hace más de un año al Congreso y el Congreso no se ha tomado la molestia de debatir siquiera el proyecto. ¿Qué hacer qué? Creemos dos sistemas con dos cárceles distintas, por llamarlo de alguna manera. Cre creemos un sistema de justicia penal restaurativa. ¿sí? Para el señor de alimentos, para el que hace un raponeo pero sin violencia, sin sí, eh, sí. ponerte un arma. Sí. Ese tipo de delitos que la ley considera de menor gravedad. Sí. Pongámosles un proceso más rápido, una pena más chiquita, un centro de reclusión distinto a la picota, pero que sea más rápido, más celero y que trate realmente de hacer justicia restaurativa ¿Sinco? con la víctima. Centros de rehabilitación y no de perversión. Correcto, exactamente, tal cual. Y al sicario, al narco, al asesino, a ese sí lo mandamos a una cárcel como La Picota, para no mezclarlos. Entonces, al final, conversando en detalle, el ministro y yo nos pusimos de acuerdo en que lo que queremos es separar los dos sistemas de justicia, separar los dos centros de detención, que uno sean de rehabilitación y otros sean cárceles muy duras. Entonces, estamos viendo cuándo. Entonces, yo le dije, bueno, listo, ministro, estamos de acuerdo. Entonces, cuando presenta el proyecto en el Congreso, le ayudamos a sacarlo, porque es que eso depende de tener una ley. Entonces, es un tema un poquito más estructural, se va a tomar un poco más de tiempo en solucionar, pero yo te digo, como ciudadana, como mujer y como alcaldesa, la gran prioridad de Colombia debe ser la justicia. Si queremos mejor seguridad, el eslabón perdido de la seguridad hoy es la justicia, porque lo que hay es un círculo de impunidad y no de rehabilitación ni de judicialización. Entonces, ahí es donde más tenemos que trabajar para mejorar. Es que sea el combate a criminales transnacionales que hacen narcotráfico, que eso pues le corresponde venezolanos a... venezolanos? No, no solamente, pues porque es que operan en Venezuela, en Colombia, en Chile y exportan a Estados Unidos y a Europa. O sea, sí, sí. Ese, es un, ese es un negocio desafortunadamente global. Entonces, aquí hay temas de seguridad de, del barrio, el que hace ruido, la riña que se hace donde hay una discoteca. Sí. Hay temas de seguridad, perdóname. De seguridad barrial y local, de eso es de lo que nos encargamos las alcaldías y las policías metropolitanas. Y para eso hacemos eh, reglamentación de inspectores de policía, generamos empleo, genera, eh, reducimos pobreza, etc. Hacemos patrullaje, hacemos CAIS, tal. Hay otra seguridad que es la seguridad, esta, la de las grandes bandas de atraco. El que consigue un arma con silenciador para hacer un asalto como el que me estás contando, ese no es un criminal solo, seguramente es una banda. Entonces hay que hacer inteligencia. Eh, hay que hacer eh, interceptación legal de líneas telefónicas para poderles hacer seguimiento. Eso ya es una cosa de la que se encarga la Policía Nacional y la Fiscalía. Y hay otras cosas que son narcotráfico, que contratan sicarios por defender rentas criminales muy grandes, que son transnacionales. De eso se encarga ya el Ministerio de Defensa pues, y, y la Fiscalía también. Pero las tres cosas tienen que funcionar bien. Entonces, yo creo, la verdad, te lo digo que en combate al crimen transnacional de narcotráfico todavía estamos en una situación muy difícil. ¿Estamos qué? En una situación muy difícil, y eso le corresponde al Ministerio de Defensa de la Fiscalía. Pero creo que la Policía Metropolitana ha hecho un gran esfuerzo. La Policía Metropolitana, grábate esta cifra, ha desarticulado 190 bandas de atracadores, de esos que asaltan el carro, de esos que asaltan el restaurante, de esos que eh, venden drogas en las calles, ¿sí? de esos que roban motos o carros. 190 bandas y 2.000 criminales de esos en los últimos dos años han estado en la cárcel. ¿sí? Y los logramos llevar a la cárcel. ¿Dónde tenemos un lío? Cuando atrapamos a alguien en flagrancia, ¡pum! El que pasa y le jala la cartera a la señora y sale corriendo. Mm. Y tenga, corremos detrás de él y lo cogemos. Y lo llevamos ante el juez. Y el juez dice, ah, era una cartera, es menor cuantía, era en flagrancia. Eso es hurto simple. Libertad automática. Ahí es imposible así. Y, ¿Y qué hace el señor alcaldesa con esto de los trancones en donde una señora va dejando sola se acerca a un señor en, en presencia de todo el mundo armado, le ordena bajarse le, le, le quita lo que tiene adentro lo, espera, es lo, una, lo espera una moto claro. y sale. Yo misma publiqué el video de tres atracos así y capturamos la banda, porque la gente está, digamos grabando, ¿Sí? ¿cierto? Entonces, ese, esos videos no sirven mucho, los videos que bajamos por cámaras nuestras, porque logramos verle la fisonomía al delincuente, logramos identificar eh, la placa de la moto en la que huyó, el casco que tenía. Entonces, en esos casos, hacemos investigación de inteligencia y desarticulamos esa banda. Ese señor, por ejemplo, que lo atracaron en la novena, ¿cierto?, que fue viral, no, un carro gris en pleno trancón. En 10 días, cogimos a esa banda, capturamos a los cuatro, tenían armas, tenían drogas, eh, recuperamos parte de los celulares que se habían robado, porque la colaboración de la ciudadanía, la denuncia que ponen a tiempo, el material que nos entregan, nos ayuda a judicializarlo. Ahora, mire, alcaldesa, con respecto al tema de transporte en Bogotá, usted ya habló no como candidata, sino como alcaldesa, y está mostrando los resultados de lo que está haciendo. Con respecto a la seguridad, para no hablar como candidata, sino como alcaldesa, ¿qué debe esperar Bogotá de la seguridad en la ciudad? Que sigamos mejorando. Pasamos por un año muy difícil, es decir, el 2021 fue el peor año en materia de seguridad para Bogotá, porque tuvimos estallido social, ¿sí? tuvimos paro, tuvimos incremento de los atracos, tuvimos incremento del hurto simple, tuvimos pandemia, tuvimos incremento del desempleo, incremento de la pobreza. O sea, el 2021 fue el año más difícil, pero desde agosto del año pasado. Gracias a que se acabó el paro, se acabó el estallido social, recuperamos el empleo, bajamos la pobreza, llegaron los 1.500 policías nuevos, reorganizamos la ciudad. Desde agosto del año pasado, mes a mes, se ha venido reduciendo el homicidio, se ha venido reduciendo el hurto. ¿Cuál es la tasa actual de homicidios en Bogotá? La tasa actual de homicidios de Bogotá es como nueve homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Y estamos en cuánto? En 14. ¿Y eso va a seguir bajando según? Eso va a seguir bajando. Ahora, alcaldesa, este año... A 31 de diciembre termina la norma suya que prohíbe el compañero de la moto. El guerrillero, sí. ¿Se va a prorrogar? Vamos a analizar. Yo te contaba el otro día que tenemos varias, varias medidas, unas de seguridad, unas de movilidad o algunas combinadas. Pero ha dado resultado. Ha dado resultado por lo siguiente. Yo le agradezco mucho a los moteros que han sido muy generosos y conscientes con la ciudad. Porque en parte ha bajado el atraco en moto. En, en buena medida porque prohibimos el parrillero hombre, pero sobre todo lo que más baja es que los accidentes en moto ¿sí? eh, nos obligan a tener una gran actividad de policía. ¿sí? Para el accidente, el que se accidente, el que necesita mandar la ambulancia, hay una gran actividad nocturna, sobre todo después de las 7 de la noche de policía. Entonces, entre menos accidentes... Entre menos riñas, entre menos temas de tráfico tenga que atender la policía, más se puede concentrar en, en hacer rondas de patrullaje Pero, que mejoran la seguridad el, y ha servido por las dos razones. Entonces sí ha va, sido muy útil. Lo va a probar. Pues vamos a evaluar, digamos, porque también es un sacrificio para la gente, digamos, de bien, por supuesto que necesita la moto. De qué depende la decisión de, del costo beneficio. Del costo beneficio. Lo que pasa es que Estamos analizando todas las medidas, las del parrillero hombre, las de que los establecimientos nocturnos tengan que tener frentes de seguridad, la del horario funcionamiento de los establecimientos nocturnos, la del pico y placa, la del carro compartido. Pusimos muchas medidas al inicio del año. Entonces, mi compromiso con los bogotanos, y lo voy a cumplir, es que al año, o sea, ahorita estamos haciendo medición de evaluación para ver cuál fue el impacto, y ahí les, deci les decimos sí. si seguimos o no, o Quiero, qué cambiamos. Me parece pensar lo siguiente, creer lo siguiente. Si usted fuera una, ¿cómo se llama? Motociclista. Sí. Hombre. Eh, le gustaría tener, eh, por su trabajo, o su sus compañeros, un hombre para, 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 para las operaciones normales. Si usted fuera tuviera su moto, ¿sería partidaria de que de que fueran, de que tuviera un acompañante? Ahora, siendo alcaldesa. Me estoy dando cuenta de que le gusta mucho más que esto no se produzca para evitar el riesgo de Lo que yo quisiera como alcaldesa es no tener que imponerle mayores restricciones a mis ciudadanos. Lo que yo sí quisiera como alcaldesa es que la gente usara más transporte público, tuviéramos menos trancón y menos accidentalidad. Eso es lo que yo quisiera. Pero sin tener que restringirle tanto la vida a las personas. Que en general la gente pueda ejercer su libertad, lo que le sea más fácil a su vida, tener mucha flexibilidad. Pero por la pandemia, por la movilidad, por el trancón, por la inseguridad, he tenido que ejercer muchas funciones mira, que se ver, llaman funciones mira, de policía sí, pero para mira, imponer restricciones, para cuidar mira, mira, a la este, ciudadanía, cuidar mira, su vida y cuidar mira, la el, movilidad. El, el, el presidente López decía cuando estaba en algún cóctel, y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Entonces, lo eh, me, me, me recordé por lo que usted está diciendo. Si esto está dando resultado, ¿para qué lo cambiamos? De acuerdo, si está dando resultado, pero es que hay que tener en cuenta no solo que esté dando resultado, sí, sino que esté dando resultado y no le mortifique demasiado a la no vida gente existe. y no le ponga demasiadas restricciones para su vida cotidiana, para operar, para trabajar, para transportarse con su familia que también lo va a necesitar. O sea, en este trabajo uno siempre tiene que ser muy empático, ponerse en los zapatos de los demás. Yo me pongo en los zapatos de las mujeres que usan transporte público, de las personas que usan su moto, de los comerciantes que quieren tener su establecimiento abierto. O sea, hay que aprender a ponerse en los zapatos de los demás, de manera tal que siempre sepamos que si tenemos que ponernos alguna restricción, organización, es porque en colectivo estamos obteniendo... Pero, mayor pero como esto no surge de que a usted se le ocurra, no se le ocurra, Correcto. sino de, esto. de evaluar. Sí, señora. ¿De qué dependerá finalmente? el De la evaluación, de la evaluación que hagamos. Yo puse las medidas por un año, porque si es que si uno no opera algo menos de un año no tiene cómo evaluar. Entonces empezaron en general a inicios de año, vamos en septiembre y compromisos que las evaluamos, las estamos evaluando, en noviembre cerrará la evaluación, le contaré a los bogotanos sí. cómo dio la evaluación si la, si la y medida, les propondré cómo si se la dice. medida terminará mañana 30 de, de mes, usted la prorrogaría, si termina mañana... Corte, al corte de hoy posiblemente sí. sí. Al corte de hoy De lo que ocurre de aquí a este dependerá. Sí, oui. Seguridad, ¿algo más? Gratitud, Yamil. gratitud con, con los empresarios que han recuperado el empleo, con las familias que han recuperado su trabajo o tienen renta básica para no pasar hambre. Gratitud con Bogotá, Bogotá es una ciudad maravillosa. Gratitud por la cultura ciudadana, por apoyar a la policía, por poner las denuncias. Gratitud con Fenalco que ha conectado sus cámaras con las de la policía para que podamos vigilar más. Gracias a Bogotá por haber tenido esa cultura ciudadana del cuidado todo el tiempo. El, el, el empleo en Bogotá, según la última encuesta del Dane, uh, el desempleo ha bajado. ¿Qué se piensa hacer en el sitio para que continúe bajando el desempleo? Pues seguir. Ahí sí, como dices tú, lo que está. Si estamos bien, porque vamos a cambiar de fiesta. Hemos hecho tres cosas que han demostrado que funcionan. Lo primero, salvar a los microempresarios. Bogotá salió con los impuestos de los bogotanos a salvar a los microempresarios que producen el 60% del empleo de Bogotá. Son empresas pequeñitas, tienen menos de cinco empleados. Son la tienda, la marroquinería, la panadería, la droguería, etcétera. Entonces Bogotá salió a darles apoyo a unos que están empezando negocios de 3 millones de pesos, a otros que ya tenían su microempresa de, 3 mi, de 10 millones de pesos, más asistencia técnica y digital. A otros les dijimos, venga, ¿sabe qué? Yo le pago una parte de su nómina. Si usted contrata un nuevo joven, una persona menor de 28 años, mm. o contrata a una mujer, la alcaldía mayor de Bogotá le paga la mitad del salario por un año a ese nuevo empleado. Le sirve a la microempresa, le sirve al que consigue el empleo y es un buen uso de los impuestos de los gobiernos. Eso, está, eso está ha funcionado maravillosamente bien. Entonces, salvar a nuestras microempresas para que sigan generando empleo. Lo segundo y eso que. Va hemos, a continuar. Eso va a continuar y va a crecer. Okay. Hicimos 15.000 subsidios de empleos para jóvenes. El año entrante habrá 30.000 para jóvenes, para personas mayores de 50, que también tienen mucha dificultad en conseguir empleo, para mujeres, para, para personas en condiciones de discapacidad. ¿Va a crecer en qué sentido? Que vamos a poner más plata para poder apoyar más empleos. ¿sí? Entonces, eso está funcionando. Más subsidios, digo. Más subsidios a la operación de la microempresa, más subsidios sí. al empleo. Okay. A empleo nuevo. Una nueva mujer, una nueva persona mayor de 50, una nueva persona trans, un nuevo joven empleado, pagamos en parte por ese empleo. Y lo tercero que estamos haciendo, mí es inversión pública en proyectos sociales, en obras, todas esas obras que tú ves por la ciudad, sí, que nos mortifican un poquito para el tráfico. Pero yo quiero que Bogotá piense una cosa cada vez que va poquito mortificado porque estamos haciendo las obras. En todas esas obras y en lo que le hemos dado a las microempresas. Hemos logrado que 452 mil personas trabajen. Eso es casi el 15% del empleo de Bogotá hoy. Gracias a que estamos construyendo el metro, la 68, las ciclorrutas. Vamos a empezar la séptima, la 13, el Autonorte, Norte, la primera línea del metro. 35 colegios, 7 hospitales. Mil. 500 distritales y 500 locales están trabajando hoy. Pero gracias a eso. ¿Hay Bogotá mil, va a tener. Mil frentes de tramo Sí, 500 locales y 500 distritales. ¿Sí? Pero gracias decir, a eso. ¿Qué quiere decir locales y distritales? Locales son obras pequeñitas. El pequeño eh, andén de un barrio, ¿sí? Que hacen las alcaldías locales. Eh, el andén de un barrio, un parque de bolsillo. Obras chiquitas de barrio, pero muy importantes, ¿sí? Y también obras distritales, pues el metro, ¿no? no, ¿no? O la séptima. Mil, mil. mil sumados. Pero gracias a eso. 452 mil familias llevan pan a su mesa sacan a su familia adelante. Entonces estamos haciendo, como dirían las mamás, una vida y tres mandados. Mejorando la infraestructura social de Bogotá, mejorando la infraestructura de movilidad de Bogotá y generando empleo para las familias que lo han perdido y han caído en pobreza. Sí. Eh, salud, EPS. Sí. Eh, la señora ministra de Salud no ha insistido en la modificación del sistema de... De seguridad de salud, de Una de las víctimas parecería ser Salud Capital, ¿cómo, cómo se llama? Capital, capital, capital Salud. ¿Cuál es su posición sobre la, el final de la CPS que, que anunció la ministra y sobre Salud Capital? Pues, ya mire, esos son temas del gobierno nacional. Yo todavía no conozco la propuesta, de hecho, nadie la conoce, ¿cierto? Pues eso está por. He hablado dos veces con la señora ministra. Pidiéndole... Le digo, ¿qué me ha dicho a mí la ministra? La ministra, al contrario, la ministra nos felicitó por dos cosas. Uno, porque Capital Salud, que es nuestra EPS pública, que afilia a la gente más humilde de Bogotá, llevaba casi ocho años intervenida porque no tenía un buen rendimiento financiero, no prestaba buenos servicios, tenía colas, tenía filas. Después de ocho años de mejorar los servicios, ampliar la infraestructura, pagarle mejor a los médicos, eh, construir más centros de salud, Salimos de intervención, hoy estamos sin intervención, no tenemos un plan de mejoramiento que estamos cumpliendo. Entonces la ministra nos dijo, eso es lo que queremos. EPS es que mejoren el servicio a la gente sí. y no que se queden con parte de la plata que les damos eh, sin prestarle buenos servicios de salud a la gente. Entonces, nos felicito. ¿Y lo que estoy de acuerdo, pues? Con lo que yo estoy de acuerdo, todo el mundo debería usar la plata que pagan los colombianos y los empresarios para prestar el servicio de salud para la salud, no para hacer negocios, sí, ni sí, edificios, sí, ni sí, clubes. Sí, sí, bueno, sí. listo. Entonces, bien, no, check. No yo en eso lucró, estoy de acuerdo. No se Exacto. Lo segundo es, es si una cosa dicho, que sí no existe. Hecho, la ministra ha sido mal interpretada o tal vez ella explicó mal. No es que se acaben las CPS. No, yo nunca, nunca he, he entendido que eso. Ministra, que mejor. Pues eso es lo que yo le he entendido. Sí, sí, pues, sí, pero, sí, sí. Yo prefiero no especular y esperar a ver qué propone. Pero lo segundo que me, nos dijo la ministra, que le gusta mucho y solo, yo no sé si solo, pero pasa en Bogotá. Era una cosa que había hecho el alcalde Petro, dejó de hacer el alcalde Peñalosa y nosotros retomamos, que es salud pública territorial, salud al hogar de la gente. Ya hay adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, tienen diabetes o tienen problemas de riñones, ya sabemos qué tienen, sabemos qué droga tenemos que darle, sabemos qué control tenemos que hacer, para qué hacemos salir... A esa señora de 70 años de su casa en Ciudad Bolívar, a que vaya a una cita médica no usa Que vaya un médico allá. Que mejor vaya a su casa y le haga el control que tiene que hacer, le lleve el medicamento y le mejore la vida. O por ejemplo madres embarazadas, lo mismo. Ya sabemos que tienen, tienen una enfermedad, tienen una dicha, están esperando un bebé. A veces nos queda más fácil ir a su casa a hacer el control. Hacemos el control de la señora que está embarazada, del, del señor adulto mayor que tiene una enfermedad crónica y vacunamos al niño de la. Es una, una solución mixta. Es una solución mixta. Tenemos aseguramiento, que es lo que hacen las EPS, que públicas hay, o privadas, que hay, muy buenas. que hay muy buenas y hay que mejorarlas. Y podemos tener salud pública territorial al hogar. Eso lo tiene Bogotá. Y tenemos probado en esto. No solamente mejoró la salud, sino que a la, sacó a la gente de la pobreza. Colombia mide, el DANE mide dos indicadores de pobreza. Uno por ingresos. ¿Cuánta plática tiene la gente del bolsillo? Que se llama pobreza monetaria. Esa es la que más se subió con la pandemia porque la gente perdió el empleo. Y la otra se llama pobreza multidimensional, que es la que depende de la calidad de los servicios sociales que el Estado le presta a los ciudadanos. Cuando quitamos salud territorial a su hogar, que lo quitó Peñalosa, se disparó la pobreza multidimensional en tres puntos. Porque empeoró la salud. La gente se empobreció por mala calidad de la salud. Ahora teníamos dos pruebas. Antes sí había salud con el, el alcalde Petro y volvió a ver en esta alcaldía y bajó la pobreza multidimensional. Hoy Bogotá tiene, a pesar de la pandemia, gracias a los servicios sociales de calidad en educación en primera infancia en salud de Bogotá, menos pobreza multidimensional hoy en el 2022 de lo que tenía en el 2019 antes de la pandemia. Pregunta final. ¿Qué deben esperar el sector de educación para los 13 o 14 meses que se quiere quedar? Educación. Ah, la educación sí es la que está en primer lugar en Bogotá y debe estar en primer lugar en Colombia si queremos salir de la situación difícil que hemos tenido con los jóvenes, pero además de la desigualdad en Colombia. En educación estamos haciendo una revolución: 35 colegios nuevos. Por primera vez con los impuestos de los bogotanos estamos becando a los jóvenes de las familias, de las familias de clase media. Hay que pensar en la clase media. Obviamente, todos debemos focalizar a las personas que están en hambre y pobreza extrema, por supuesto. Pero la clase media, la clase que trabaja, la clase que trabaja, genera empleo, que hace microempresa, que sale adelante, que puede pagar un poquito más de impuestos, a la clase media hay que salvarla. Y la manera de salvarla es tener buen transporte público, es apoyar sus microempresas. Bogotá tiene hoy el programa de becas universitarias más grande de toda América Latina, se llama Jóvenes a la U. Ya becamos a 20.000 jóvenes y el año entrante vamos a becar a 56.000 más. ¿Sí? Bogotá tiene hoy el menor nivel de deserción escolar de toda su historia, de todo el país. La mayor, casi el 99% de los niños que deberían estar estudiando están estudiando. Con los impuestos de los bogotanos cerramos la brecha digital, los niños que no tenían ni internet ni tableta para estudiar. La pandemia no provocó deserción. Al contrario, vinieron más niños al colegio en Bogotá, en el país. No, pero... En el país produjo 8% de deserción. No, pero De deserción. En el país. Aquí no. Aquí no. Aquí al contrario. Más niños vinieron al sistema público, nosotros les dimos los cupos, les dimos la alimentación y subió la cobertura de educación pública escolar en Bogotá. Punto final.